Raza, estamos de vuelta acá en el Café de Nadie. Altamente motivados. Hoy es viernes 7 de marzo. 7 de marzo. Quiero aprovechar para que saluden a Betty, la nueva integrante del Café de Nadie. Ella nos ayuda acá todas las mañanas para que vayan a probar. Vayan a probar lo que ella cocina. Estoy a punto de hacer unos huevitos con arroz porque ya me dijeron que estoy muy flaco, tengo que comer un poco más. Huevito con arroz y frijolito con manteca. Dieta para almorzar todos los días. Además, estamos invitando a todos los, a toda la comunidad de la Universidad Veracruzana, de los Halcones de la UV, porque gracias a Dios ya regresó el fútbol americano a Jalapa. Acaba de iniciar la semana pasada con un contundente triunfo de la escuadra veracruzana sobre los fantasmas del Instituto Tecnológico de Toluca. A domicilio les fueron a pegar 15-0. Poco de dudas sobre el funcionamiento de la ofensiva, pero seguramente irán evolucionando como va la temporada. Se ve de lujo, van por todas las canicas estos chavos. Tenemos que poner atención al número 2, el hijo de José Luis Izquierdo, el Cometín, Rodrigo Vargas Bustamante. Le mandamos un saludote. Lo estamos viendo mañana a las 6:30 de la noche en el campo mixto de la USB, para que vayan toda la raza vestidos de azul a apoyar al equipo. Y de ahí se vienen a comer aquí al Café de Nadie, porque vamos a tener sesiones en vivo. Va a estar tocando, a ver aquí, producción, ¿quién va a estar tocando de hoy? Sónicos. No, oh, mañana, Randura. Señor, va a haber una presentación del disco M2. ¿Mantén? Una presentación del disco M2. Sabrá la chingada quién es, vengan a verlo mañana mismo. Va a estar padrote. Y toda la raza de halcones aquí a festejar, vengan a comerse una pizzita. Ah, y a punto de salir el picadillo para hoy. Chéquenlo y vengan a comer.